Yo tenía por lo menos dos manos llenas de animales. ¡Dos! ¿Eh? Pregúntale a la vaca, a ver si sabe algo de las damas. ¿A la vaca? Sí, sí. ¿Qué me dices? ¿Tendremos que llamar a un traductor vaca persona? ¿Un traductor de vaca persona? Sí, sí, sí. A ver, entre ustedes... ¡La rubia! ¡Ah, la rubia! La rubia sabe traducir de vaca persona. A ver, Margarita, cuéntale a la rubia, a ver. Que les darán huevos fritos para desayunar, que les quitarán el pulgón de la hierba y que dormirán en colchón picolín. ¡Colchón picolín! ¡Salam aleikum! No, mira, los pajaritos arriba, arriba. Yo no veo ninguno. Oye, voy a hacer una cosa. Voy a volver a... ¡Ay, que me falta uno! ¡Los voy a volver a contar! ¿Uno? ¿Tron? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Seguro! A ver, vamos a hacer una cosa. ¡Ahí! Si nos volvéis a ver, me avisáis, ¿vale? ¡Allí! Consentir. Tendremos que hacer algo o nos vamos a morir de hambre. ¿Qué? Hacia ellos y con prisa se acercaba un caballero. Y detrás de una tronada, y no hay nubes en el cielo, ni rayos, ni pedregada. ¿Serán 1000 enemigos persiguiendo a caballo? ¿Serán 200 vacas de esta... ¡Ah, no nos hemos pillado! ¡La tenéis que avisar, eh! ¡Ay! ¡Ay, un retrete! ¡Ay, que me quillo! ¡Ay! Por la boca no lo harán, pero por el culo. ¡Ay, qué alivio! Oye, tú, Coco. Broma. Un día me dijeron que hubiera el virus. Y mírenme, 40 días y 40 noches que no puedo ni respirar. El caballero Roger de Flor. Y vengo buscando fiel guerrero como vosotros. ¡Ah! Para reconquistar las tierras. ¡Lo que es caballero! Pues señor, o lo que sea, y no deberías tener un caballo, una armadura y una espada. Pues sí, sí. No debería contarlo, ¿no? Me quité la armadura y las armas. Y tan deprisa pasó que luego no las encontré. Y en el segundo. Fue tanta lo bueno. ¡Nada, eh! ¡Yo no vuelo nada! Como yo, siempre entre las vacas y los corderos, se te atrofia los gatos. Oye, obispo, ¿y qué decías que querías? Pues reunir hombres valientes. No tenemos armas ni dinero. Es más, nos lo han robado todo. Ah, pues mira, yo soy la solución. Después de la batalla, os pagaré parte de lo que... Pero la tenemos que pensar. Ven, ¡acábate! Pero, oye, señor, que es que nosotros no sabemos luchar. ¿Vosotros no tenéis nada que se pueda utilizar para pegarnos una paliza a los sarracenos? Hombre, pues tenemos los palos con puntas, que son los que usamos así para azuzar a las vacas. Espera, que te lo enseño. ¿Cómo lo llama? Eso se llaman azconas. Y también tenemos los cuchillos con los que cortamos la carne. Y los corteles, que son bastante grandes. Mira, mira. A ver. Venga. A ver. Que es la guerra. Y se ríen sin consuelo de los pedos del guerrero. Ya yo. Espere, señor ministro, que es que no me aguanto de la risa. Así no llegaremos a ninguna parte. ¡De gira! ¡Ay, cámara! ¡Ay, ay, 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 ay!
tanto entrenamiento no hará falta para pegarle una paliza a estos garramantas. ¡A la Rofer! Cuando quiera, nos vamos. ¡Venga! ¡Echa! Los pastores no son rivales para ellos. Los pastores están contentos, no saben lo que es la guerra. Lo único que se creen es que se van de fiesta. Pues nada, que voy a dar a un tío que supe. ¡Venga! ¡No! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Atontao! ¡Cara de mangrana! Oye, oye, obispo, obispo, que es que a mí me da mucho miedo, ¡Hala! ¡A por ello! ¡Venga, va! ¡A pelear! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ay, ay, 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 no te preocupes, que tenemos un arma secreta. Venga, iremos al ataque una vez más. Pero yo iré delante. Como siempre. Y con el valor que nos sobra a los caballeros, ganaremos al enemigo y recuperaremos nuestras presiones. Venga, venga. Sí, claro, vamos. Igual. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sé que me ha pegado mucho otra vez! No podemos con ello. No te preocupes, que tenemos un arma secreta. Venga. ¿Y el ataque con la cabeza gacha? Pues el ataque me pensé que era algo así. La batalla está ganada, los sarracenos vencidos. Es la hora de empezar. ¡Eso sé, eso sé! ¡Mira, traigo un saco con perras! ¡Mira cuántas! ¡Mira! ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Me cago en todo! ¿Serás tontorrón? Con esto no podemos volver a casa. ¡No tenemos ni palmeras! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo de pelear no está nada mal. Pero si queremos ganar dinero de verdad, lo hemos de hacer por nuestra cuenta, nada, juntarnos y hacer un ejército, ¡Estupendo! Prepararemos una reunión y defenderemos la corona de Aragón. Os tendremos que poner un nombre terrorífico. ¡Eso, eso! ¡Un nombre terrorífico! A ver, nos pondremos los Pokémon del infierno. Que no sabes lo que dices. Oye, eso sí. Yo tengo hambre. Es que no hemos almorzado. ¿Te quieres callar? ¿Que no me dejas discurrir? ¡Vete a almorzar al mar! Sí, sí, vete a almorzar al mar. ¿Qué has dicho? Que almorzar al bar. ¿Bar al bar? Almorzar bares. Así nos podemos llamar, los almorzar bares. ¡Vale! ¡Vale! Veces con unos y otras con otros, según le convenía a su bolsillo. Cruzaron el mar en barco y conquistaron otros reinos. Como también les engañaron, se quedaron con todo. Se vencieron a muchos caballos, dicen que eran, pero la verdad fue esta.